Una sorpresa ha resultado la revelación de Adamari López, quien tuvo un problema de salud que la llevó a medidas extremas. Ha sido un sello de Adamari López ser abierta con situaciones personales que le han sucedido. Sin embargo, no había contado a cuando debió ser sometida a un coma inducido por 3 semanas y ahora lo detalla. Pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que pensaba que era un catarro y se me fue complicando, y como no soy de ir al doctor, pensaba que se me iba a quitar porque era una gripe, relató la famosa en entrevista con Jordi Rosado, YouTube. Me fui de viaje, no descansé y empecé, además del malestar de catarro, con tos que no se me quitaba. Llego de un viaje, había tenido un mes completo de trabajar de lunes a domingo. Ese domingo llego a la casa, y digo, voy a pedir que me dejen faltar el lunes. Llamé por la mañana y me dijeron, no, ven a trabajar, agregó. Llego al trabajo, sin dejar de toser, y ese día va un doctor al show y me dijo, cuando acabe el show pasa a que te dé un suerito a ver si te calma y a evaluarte. Me pone 2 sueros y nunca dejo de toser. La situación se fue complicando para la actriz. Fui con mi doctor, me recetó medicamento pero no me hizo la placa de pecho. El doctor me dijo, descansa y si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo. Soy súper responsable, solo al falto al trabajo si estoy grave, continuó. Cuando me vieron, físicamente no me veía bien, me dijeron, regresa a tu casa que no estás bien, ve al doctor. A la muchacha que me ayuda a cuidar a Alaya, mi hija, le di el día libre. Entonces, me quedé con mi hermana Adalyn y mi hija. La niña quería ir a un lugar de juegos porque estaba aburrida. Me pidió que la cargara y cuando subí unas escaleras sentí que me iba a desmayar. Tras esa situación, la también conductora tomó medidas importantes y se dirigió al hospital, donde todo cambió. Me levanté fatal, me bañé para alistarme, explicó una amiga. Me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron 1000 estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido, y me vi súper mal, todo me lo cuentan porque no lo recuerdo. Para lograr recuperarse por completo, Adamari López tuvo que pasar por un proceso que al final resultó exitoso, pero tuvo que atravesar por una terapia de 3 meses con terapia de caminar y hablar. Perdí masa muscular, pero fue una motivación para salir adelante y logró. Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaya y un tubo en la garganta. No entendía qué estaba pasando, mencionó. Desentubarme fue horrible. Pasé 48 horas horrible y ese fue otro golpe durísimo.